Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otra me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez, y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. La 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 la. Madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan, y también que apenas camina. Por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuérdeme, abuela, no olvide que es Pedro, riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, y espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco. Aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. Lara, larari, lara. La-da-dee-da-da-da, la-da-dee-da-da-da.